Claro, no es una broma, no es una broma, y el daño tiene su costo, más allá de la actitud. ¿Qué ocurrió? En las últimas horas nos visitó aquí en el canal una docente cuya identidad vamos a reservar, docente del ex colegio comercial. Había concurrido el día jueves al establecimiento educativo a tomar examen a alumnos de un nivel del establecimiento educativo. Había ido a las 13, se retiró a las 16 y 15, es decir, a las 4 y cuarto de la tarde. Había dejado su auto, un automóvil Ford Ka de color negro, que recién termina de pagar cuota a cuota durante los últimos años. ¿Y con qué se encontró cuando se acerca al auto? Pedazos de botellas de vidrio colocadas en las cubiertas de los autos, del automóvil, del vehículo. Al mejor estilo, me subo en el auto, no miro lo que pasa, lo pongo en marcha, pongo primera, arranco y destrozo las cubiertas. Y también rayones en la parte trasera de la unidad. Vamos a aclarar, la docente dicta la materia de físico-química, había tomado examen a alumnos de entre 15 y 16 años. De los 30 chicos que rindieron, 20 entregaron la hoja en blanco, y entre ellos hubo quienes dijeron algo con la intención de que los aprueben. Esto es cita textual de lo que la docente planteó. Pero con la hoja en blanco, la pregunta que se hacía la docente es: ¿cómo hago para aprobar a un alumno? Hoja en blanco. Son muchas, dijo la docente, las cosas que ocurren en el colegio. Yo hice un esfuerzo enorme para poder comprarme un auto. Lo estuve pagando 5 años. Y más allá del gasto que me generó, me parece una injusticia lo que ocurrió. Por eso es que decidí hacerlo público. Por su parte, la directora del colegio, Ana Barbita, remarcó que el incidente ocurrió fuera del establecimiento y pidió que no se acuse a los chicos sin pruebas. La realidad es que, bueno, hay una denuncia que ha sido radicada en sede de seccional primera de policía, un auto dañado, y quieren que les diga, no es...